jungla que hay en el parque nacional. Vamos a llegar hasta una cueva que hay. Y nada, está muy chulo porque hemos atracado ahora el long tail en una zona de estas boscosas. No creo que aquí veamos animales, en plan monos o así. Pero bueno, lo que es el paseo está muy bien por eso, porque es que vamos atravesando aquí la jungla. Y lo único es que como aquí llueve mucho, esta noche ha llovido un montón, pues... Por cierto, buenos días, te voy a decir. Esta noche ha llovido un montón, José no ha podido casi dormir porque hacía mucho ruido, a mí no me ha despertado porque yo caí seco. Y ahora está, pues como veis, el suelo todo mojado, nos ha dejado unas zapatillas especiales que agarran bastante porque va a ser un camino pues de este estilo. Esto va a ser lo mejor que veamos hoy. Así que por eso hay que ir con un poco de cuidado y nada, así que a ver si vemos cosillas. O sea, ayer todo esto estaba casi seco y como esta noche ha llovido mogollón, está así. La que nos espera. Está todo fácil de acceder aquí. Bueno, algo interesante, está la jungla está llena de sanguijuelas. Y a nuestro guía le acaba de llegar, le acaba de picar una en el culo. Qué interesante el tema, ¿eh? Sí. Ahí tengo una sanguijuela comiéndome la sangre. Fuera. Okay, I can imagine here. Once it's like more difficult. Cool. Estamos aquí todos rodeados de bambú. Y mirad estas ramas de aquí de bambú, que tienen como 20-30 metros. Tienen solo como 4 meses de edad. Lo que pasa es que crecen súper rápido y luego también mueren muy rápido, como son algunos de los que están por aquí rotos. Eso es de ahí. Y esto es venenoso. Esta parte de negra, si os la ponéis por la mano, puede dar... O sea, no os mata, pero puede picaros. Y también podéis coger agua dentro del bambú, con un machete. O con la mano. Hemos llegado aquí a la cueva, la verdad es que es un paseo muy sencillo, o sea, es eso, un paseíto, pero está muy bien por las vistas que hay. Merece mucho la pena. Y ahora entraremos aquí a la cueva, esta es la cueva Nam Talu. Y se supone que hay murciélagos y tal por dentro. Lo que pasa es que no hemos traído linternas, espero que el guía tenga, porque si no, estamos finos, pero muy chulo. Bueno, ya estamos con el frontal, así que ya podemos entrar a la cueva y ver qué tenemos por dentro. Vamos para allá.
está todo esto lleno de bats, de murciélagos, el techo. Increíble. Y huele fatal porque todo lo que cagan va aquí al suelo. I hate them. I hate the Spanish players. Estamos aquí avanzando por ríos internos que algunos son bastante complejos, bueno, complejos no, pero que cubren hasta aquí, entonces no he podido grabar eso. Esto es un atraco. Habíamos salido de la cueva, pensé que íbamos a dar la vuelta, ha sido un ratito, pero la verdad es que es muy divertido. Sobre todo hay alguna zona que es un poco más técnica, que tienes que ponerte ahí contra la pared, inclinado y tal, y hacer como bastante fuerza, que está muy muy divertido. Y eso, también si hoy... He salvado a John un par de veces, no sí, pasa nada. También. Iba a morir ahogado, se iba a caer al agua, pero yo le he rescatado. Ahí sigo vivo, todo eso. Lo dejo vivo. Una pena, no se ha podido grabar, pero tendréis que dudar de su palabra. Y si venís en época de lluvias más intensas, ni se puede cruzar por ahí de la cantidad de agua que hay y de la fuerza que tiene. Pero súper recomendable y nada, que muy divertido. Ahora vamos a dar la vuelta hacia fuera de la jungla. Bueno, aquí desde Khao Sok vamos a despedir ya este viaje por Tailandia, que termina Tailandia, pero no termina todo el viaje porque mañana nos vamos a un nuevo país, así que seguid atentos. Simplemente decir que es un país genial, es de los mejores países que he visitado en mi vida. No me esperaba tanto, la verdad, porque había ido mucho, había visto muchísimo, pero me esperaba que fuera a ser más agobio turístico. Hay mucho turista, pero se puede vivir perfectamente el país. Tenéis sitios desérticos como este, que tenéis la jungla y el lago todo para vosotros. Tenéis la parte norte con una gente que es genial, que te sientes siempre súper cercano. La parte más divertida de la ciudad, no sé, las playas, todo se aporta, ¿no? Entonces Tailandia es un país súper completo, que lo recomiendo muchísimo, así que venid cuanto antes. Espero que os hayan servido los vídeos y nos veremos pronto. Y por supuesto, una de las cosas más importantes del viaje ha sido la compañía, sin la cual no hubiera sido lo mismo. Así que yo solamente os digo que vengáis, aparte de ver los vídeos de John, es increíble y no os arrepentiréis. Venga, vamos a darnos un baño.